forever! Estas almas sufren por el pecado de la avaricia. Esos clérigos escasos de razón que ningún gasto hicieron con mesura. Y en contraste, los papas y cardenales bajo el poder de la avaricia. ¿Qué surge de estas voluntades enfrentadas? Algunos se alzan de su tumba con el puño cerrado, otros sin pelo en la cabeza. ¡Sí! Ambos de maldad. Se lo han robado al bello mundo.
a ninguna de estas almas fatigadas podría dar reposo. Qué triste broma es la breve lucha por las posesiones que les mueve en la corta vida. No reconozco a nadie aquí. Es en vano lo que piensas. La vida torpe que ha logrado ensuciarlos, ahora los hace oscuros. Thank you.
Pluto, el dios de la riqueza, no obstaculice tu paso, sea cual sea el poder del lobo maldito. ¿Cómo debo continuar? Tu viaje se quiso en lo alto, allá donde Miguel tomó venganza de la soberbia rebelión. La rueda de la fortuna. Aquel que creó los cielos designó un día que traspasa bienes vanos de una sangre a la otra. ¿Quién es esta dama fortuna que tiene los bienes del mundo en sus garras? Tu sabiduría no puede comprenderla. Ella provee, ella juzga, ella sostiene su reino. La necesidad la obliga a ser feroz. ¿Cómo se puede percibir? Esta es a la que ultrajan tanto, incluso aquellos que debieran alabarla. Ella, feliz, mueve su esfera y alegre se goza.
crees más hombre que tu padre? Me creo un hombre demasiado parecido a mi padre. ¡Entonces vuélvete, cobarde! Beatriz no se merece esto. No volveré sin ella. Y veremos quién es más hombre de los dos. Yo no me condenaré como tú.